dicen que la isla pertenece a Luis Miguel. ¿Y por qué digo esto? Porque se dice que Luis Miguel debutó como inversionista en industria inmobiliaria y firmó una alianza estratégica con un grupo de desarrollo, pues de ahí de la isla. Es una lujosa zona hotelera para los que han venido a Acapulco, pues ya yo creo que ya conocen la isla. Ahí hay spa, hay como muchas tiendas y todo el rollo. Pero también se dice que era puto Luis Miguel, ¿no? Que era de Luis Miguel eso. Entonces creo que al final vendió o algo así. Yo pues no sé muy bien de la isla, pero pues ya hay muchas tiendas muy fresonas, muy chidas, y he visto que pues está ahí pues caro y he ido y no, está caro. Imagínate que ahí Luis Miguel sea como que No, el dueño el dueño. De todo. de toda esa parte. Pero ahorita la isla no, casi ya no va mucha gente. No, pero creo que está cerca, por ahí está su casa, su mansión, la que les decía. Entonces, por eso también dicen que Luis Miguel como que compró varias partes de Acapulco, el diamante, claro.